Viendo aquí en este pequeño extracto que os he estado poniendo, hemos estado en Retro Madrid, la feria que tras un par de añitos de parón han vuelto, volviendo un poco a los orígenes de lo que fueron originalmente, más parecido a Madrid SX que a lo que era el Retro Madrid que llevamos conociendo estos últimos años. Pero la experiencia ha estado bastante interesante. Como habéis visto en el vídeo, había muchos expositores, muchísimos, de hecho era lo que había: expositores, talleres, charlas, pero no había tiendas de ningún tipo ni nada, como originalmente. Y hemos podido ver cosas bastante chulas, un montón de microordenadores, una colección impresionante de los primeros ordenadores de la historia, de microordenadores de la historia, maravillosos,
y cosas muy muy chulas, unas exposiciones muy interesantes, un montón de arcades también y cosas muy bien. Había torneos, había sobre todo lo más interesante, por lo menos personalmente a mí lo que más me ha estado gustando es el buen ambiente que había entre la gente. El poder estar allí, estar compartiendo con todo el mundo la afición, pararte a charlar todo el tiempo con gente y quedarte horas hablando sobre lo que nos apasiona, que son los videojuegos clásicos. Y todo bastante más recogido con en un sitio, un local un poquito más pequeño que Matadero, pero con bastante grande también en comparación con lo que nos podíamos esperar en un evento de estos parecidos. Mucho espacio para que no estuviéramos ahí aglomerados, sin problemas para entrar y tal. Y para mí ha sido una experiencia bastante buena. ¿A ti qué te ha parecido? Pues bien, quizá más, como dices, más recogidito comparado con como otros años. Bueno, originalmente yo fui a alguna de aquellas primeras ediciones y era como más íntimo, ¿no? Más, todo más pequeñito, menos gente y tal, y si es algo más parecido a eso, pero sí es verdad que alguno a lo mejor puede echar de menos otros elementos que se han ido añadiendo con los años o que tienen otras ferias, como esa parte de mercadillo, o quizá algo también más de consolas, ¿no? Porque sí, estaba la parte de ordenadores y la de arcades, pero quizá de consolas estaban un poco. No había realmente muchas cosas. Aunque sí había cosas curiosas en la exposición, estaba por ejemplo la Overcal, esa especie de Magnavox Odyssey española, y había cosas muy chulas. Pero bueno, digamos que yo por lo menos por mi parte eché de menos algo más de lo que hemos tenido otros años, de sobre todo consolas allí. Colecciones grandes con algunas rarezas bastante notables y que este año pues no ha estado, pero bueno, por lo menos lo que había era bastante bueno y nos lo hemos pasado muy bien. Sí, Hemos la verdad. conocido gente muy interesante y eso al fin y al cabo lo que interesa en estas cosas. Sí, vas y te lo pasas bien y te encuentras por cara a gente que conoces de internet o simplemente gente que no conoce absolutamente de nada y allí, pues, entre que estás mirando una cosa tal, empiezas a hablar y bla, 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 bla y al final, pues terminas llevándote a la casa un amigo nuevo. Cosa que está muy bien. Yo creo que eso es lo mejor de este tipo de feria, el saber que todos los que están allí comparten tu afición y que puedes hablar con ellos de lo que sea porque van a entenderte lo que le estás contando y lo vais a pasar bien. También me gustó mucho, mucho el concierto de The Chiptune que hicieron para la cerrar el sábado. Nosotros solo fuimos el sábado, que fue maravilloso. Tocaron muchísimos temas. El grupo se llama The Chiptune, pero no es música chiptune, son versiones instrumentales con plan rock de temas de juegos, obviamente. Tocaron cosas chulísimas, tocaron F-Zero, tocaron medley, pues eran todo medley de juegos, no solo un tema concreto. Un medley de F-Zero de Super Nintendo, medley de Super Metroid, el tema de Killer Instinct, tocaron el tema de Monkey Island también, bueno, un pequeño medley de Monkey Island, tocaron Sonic 1, por supuesto, Rage. Street of Rage, tocaron muchísimas cosas muy muy chulas. Aunque la verdad es que una pequeña queja que tengo del concierto es que lo cortaron, no fue culpa de la organización ni del grupo, sino porque tenían que cerrar el local y seguridad les estaba exigiendo que a 10 minutos antes de que fuese la hora de cerrar se desalojase a la gente y desgraciadamente eso hizo que no pudiera terminarse el concierto completo, no les diera tiempo a tocar más temas. ¿Qué Te se le va a quedaste hacer? con el mono. Sí, me quedé con el mono porque por un momento, en un momentito, un fallo técnico que tuvieron, enseñaron el cuál va a ser la próxima canción que iban a tocar, que era Donkey Kong Country, y no la pudieron tocar, y eso, la verdad es que me fastidió muchísimo porque me encanta la música de Donkey Kong Country, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? No es culpa ni de los chavales que estaban tocando, que tocaban de lujo, ni tampoco es culpa de la organización, es cosas que pasan. Ya sabéis que aquí en Madrid el tema de la seguridad en los eventos y de las aglomeraciones y tal está muy, 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 muy controlado últimamente. Y hay que apechugar con eso, no se puede hacer nada. Pero bueno, en general, para mí este Retro Madrid ha sido una buena experiencia. Diferente a otras experiencias retro que se pueden tener en otras ferias retro en el propio Madrid o en otras localidades, pero positiva, íntima, como ya hemos dicho, y algo que creo que está muy bien que haya diferentes propuestas dentro del mundillo retro para poder disfrutarlas todas. La verdad es que la organización se lo ha trabajado muchísimo, han hecho una feria bastante buena
Y no tengo mucho más que decir, excepto que ha sido una experiencia positiva. Y para ver más o menos cómo era la feria, ya habéis visto el vídeo que ya os he enseñado un poquito de cada cosa. Así que con eso ya os hacéis una idea, más o menos. ¿Algo más que No, contar tú nada por tu parte, más. tu experiencia? Yo muy bien allí, sobre todo con gente como todo Mega Drive, o sea, ¿no? Allí que tenía aquella exposición de los Clacks, que a mí me encanta Clacks, pues había cosas muy chulas. La verdad que hemos tenido ocasión de conocer en persona a gente con la que llevábamos tiempo hablando por ahí, y mira, pero al fin y al cabo para esto sirven estas cosas, ¿no? También se nos acercaron un par de personas que nos conocían del canal, y eso, mira, quiera que no, siempre nos motiva ver personas que te conocen de YouTube y te saludan, y oye, eso Sí, está muy que bien. también hay alguno que dice, oye, os vi ahí, pero no quería meterme, me daba corte o lo que sea. No, pues venir a saludar, no pasa nada. No mordemos, somos personas normales y corrientes. Y después de terminar el Retro Madrid, nos fuimos al bar, al Level Bar, pero bueno, que nosotros ya prácticamente somos habituales Como fin ahí. de fiesta hay que Sí. ir allí. Es la mejor manera de acabar un fiestón así como celebración de retro que irte a un bar súper retro como A es este. pasarse el arcade de los Simpsons. O tú a probar la máquina de bailar. Sí, pero no fue buena idea. La primera vez que probó una máquina de baile. Sí, Pero bueno. no fue buena idea. Pero en fin, la verdad es que es muy buena la experiencia. Os lo recomendamos para próximos años. Y bueno, nada más que contar, ya lo habéis visto. Ya sabéis, próximo año que haya Retro Madrid, si queréis, si os ha gustado lo que habéis visto, venid. Y ya está, nada más que contar. Un saludo. Hasta la próxima.